amores, nuevamente en Gente de Éxito, en tu casa y en mi casa, Gente de Éxito en CTV. María, vamos a darle las gracias a este público. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes y gracias a todos los que están todos los días que salimos al aire, comunicado aquí. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y estamos en Gente de Éxito. En tu casa también, pero en mi casa también se ve. Así que seguimos. Sí, María. Vamos a darle el primer lugar al papá, al rey de reyes y señor de señores. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en Gente de Éxito, en CTV. Dale salud, paz, tranquilidad a todos los miembros de este canal, al igual que a nuestros familiares y amigos. Señor, gracias por todo, gracias por este nuevo amanecer, gracias por este sábado 18 de diciembre. Gracias, Señor. Señores. Hermoso wow, sábado. Hermoso 18. Sábado con ese calorcito. Con y ese calorcito. Divino. Y bendecido siempre, y más en esta época. Hermosa y preciosa. Claro que sí. Donde claro. Nace el niño Dios, ¿verdad el niño que Dios? Sí. Pero vamos a darle muchísimas gracias a esos patrocinadores que nos permiten estar aquí sábado tras sábado. A ese gran señor Rafael Valdés que está en la 25 de febrero en la 616 frente a los comedores económicos. Rafael Valdés con su centro de tapicería, bellísimo, y con autoadorno ahora, María. Claro ya que lo sí. Sabe. Yo para estoy, toda... mira, en, excusa, pero yo estoy enamorada y emocionada con eso. Ay, mi amor. Estoy, mira, aquí estoy yo mirando así de reojo hacia una persona que yo sé que directo va para allá a llevar su carro. ¿Sí? Pues, sí, claro. Tiene problema el carro, pues vamos a llevarlo donde Rafael Valdés, al centro de tapicería Valdés. Porque ahora tiene autoadornos también, así que vamos a llamarlo al 829-871-0446. Rafael Valdés, a la orden de usted. Y si de condominios queremos hablar, ¿verdad? Seguro, seguro. De casa ahora para Navidad, de claro. Anadilia, vamos a llamar al ingeniero Yeudi Ventura, con esos condominios que están ahí a la orden del día. Anadilia 1, Anadilia 2 y próximamente Anadilia 3. Oh, pero eso es lo más importante claro. Que hay, vamos contando. Claro que sí, a Ferticol, vamos a llamar a Ferticol para esos adornos de Navidad que están recién llegaditos, calientitos están ahí. Y no faltaba más para ese buen vestir, vamos a llamar a nuestra querida Yoli en la casita de Malela. Vamos a verla ahí en pantalla que está en Alma Rosa esperándonos ahí. Miren la dirección y los números de teléfono para que llamen a la casita de Malela, que ahí está la hermosa Rocío para servirnos con ese vestir. Ahí tenemos bicicleta. Ahí hay de todo. Yo pasé por ahí mirando, mira, yo estaba loca por entrar. Y unos vestidos que llegaron vestido ahora muy encantadores. Muy elegante, Yoli, yo voy para allá. Sí, sí, sí. Yo voy para allá, Yoli. No, y ahora tiene la diva algo puesto ahí como para picar, que mientras tanto tú vas mirando los vestidos y las bicicletas y todas esas cosas, va picando tu quipecito, tu empanadita. Es decir, que vamos para allá, para la casita de Malela. Claro que sí. Así que todo el que vaya por esa dirección, párese ahí. Yo sé que hay algo, sí. Como algo que ala a las ojalá, personas. Jala. Sí, cuidado. Ahí hay algo. Sí. Que el que pasa por ahí no puede cruzar directo si no entra. Lo que es hay, belleza lo que hay te ahí. Te voy a decir, ahí hay muchas cosas en la casita de Malela, pero aquí en CTV, en Gente de Éxito, hay más cosas que ver. Porque tenemos por ahí a dos invitados que vienen a decirnos muchas cosas hermosas. Vienen a darnos unas informaciones que a ustedes les interesa. Así es que en un ratito volvemos. Adelante, señor director.